Hola, mi nombre es Manuel Iglesias, arquitecto superior e investigador en la Universidad Politécnica de Madrid. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la organización del Tercer Congreso Internacional Pensamiento, Cultura y Sociedad, Proyecto Logos, por permitir mi participación con la ponencia titulada Análisis de los espacios interiores en la televisión del siglo XX-XXI, casos de estudio. El interiorismo como disciplina profesional y académica es una materia relativamente reciente. Es por ello por lo que es una disciplina bastante propicia a la innovación y que favorece la apertura de nuevas posibilidades de investigación sobre sus conocimientos. Por todo ello, en esta comunicación se propone una visión del interiorismo tanto como materia profesional como académica, a través de la televisión y de ejemplos muy concretos que son ampliamente reconocidos por la sociedad contemporánea. Para comenzar, debemos fijar en primer lugar el contexto social. Para ello se debe comentar el gran avance técnico que permitió el cambio de la fotografía a la imagen en movimiento, que fue desarrollado a finales del siglo XIX y que permitió que ya no solo el teatro fuese el gran evento comunitario de ocio. La aparición del cine apartó al teatro y se convirtió así en un nuevo elemento de comunicación y de esparcimiento. Por lo tanto, ya no solo existía el teatro como ocio social, sino que las películas y más tarde la televisión se convertirían en un nuevo reclamo comercial y de ocio. Fue ya iniciado el siglo XX cuando del cine se pasó a la televisión y ésta se impuso como gran esparcimiento de masa. Desde que la cadena BBC realizase las primeras emisiones públicas en televisión, la democratización de la cultura, del ocio y de la comunicación se impuso en la mayoría de los hogares con una fuerza nunca conocida. De este modo, el cine y en especial la televisión se convirtieron rápidamente en perfectos escaparates de la sociedad, de su moda, de su estilo de vida y en especial de los espacios en los que vivir. Es en este sentido por el que en la televisión se convirtió en el medio de expresión de mobiliario, de materiales, de texturas, de iluminación, de colores. En definitiva, como medio de expresión del interiorismo. Con el desarrollo de estas dos nuevas técnicas, sobre todo con la televisión, la sociedad conseguía un nuevo acceso mucho más amplio a la cultura y al ocio. Se comenzaba a gestar así un nuevo arma de consumo. Y es por ello, por lo que los principios de comunicación y de generación de impacto sobre la población sufrieron un importante desarrollo nunca antes conocido. Y el cine y la televisión se convertirían rápidamente en un método masivo de información. La cultura, la información y el ocio estaban ya así disponibles para toda la sociedad. Y entre esa información también se encontraba el interiorismo. La expansión del cine y de la televisión cambió profundamente la visión de ciertas disciplinas en la sociedad contemporánea. Y a través de este estudio se pretende demostrar la influencia que ambas han tenido, tienen y tendrán sobre el concepto de interiorismo que está presente en el imaginario colectivo. Como grandes métodos de difusión de cultura, las dos técnicas poseen influjo para generar tendencias sobre el consumidor final y no solo para modificar hábitos de consumo o para crear. Con todos estos aspectos previos, se propone en esta comunicación el estudio de casos significativos del mundo de la televisión para reafirmar que este tipo de metodología aplicada sobre espacios televisivos es una técnica válida también para el conocimiento y el análisis del interiorismo. De este modo, se persigue alcanzar la influencia de la televisión que ha tenido y tendrá sobre el concepto de interiorismo que se encuentra instalado en la sociedad. La metodología aplicada en este estudio se basará en primer lugar en el concepto del diseño de interiores homologado por la crítica. A través de su definición de estilo, de aspectos físicos y mentales, se analizarán desde el punto de vista espacial y decorativo varios casos paradigmáticos del imaginario colectivo de la televisión de la década de los 80, de los 90 y de los 2000, como son Las Chicas de Oro, estrenada en 1985, The Twin Peaks, estrenada en 1991, y A 2 metros bajo tierra, estrenada en 2001. Todos casos, de nuevo, desde la óptica del interiorismo,
Estos se estudiarán a través de los aspectos como el perfil del personaje, el estilo, el mobiliario, la iluminación y de la decoración. De este modo, a través de una metodología de aspecto cuantitativo y cualitativo, se podrán extraer resultados objetivos para su posterior discusión y obtención de conclusiones. Tras el análisis de los aspectos anteriormente mencionados, se obtendrán los resultados y los baremos de adecuación basados en una relación numérica del 0 al 5, siendo 0 la menor adecuación a los criterios expuestos y 5 la mayor, siempre en referencia a lo que se consideraría un proyecto de interiorismo real. Sobre la primera de las series estudiadas, Las Chicas de Oro, de finales de los años 80, la relación y vinculación de los aspectos de un interiorismo profesional serían los siguientes si tomamos en referencia el conocido salón de su vivienda. En cuanto al estilo, acorde a su contexto geográfico y temporal, el Palm Beach es el elegido para su escenografía. Respecto al mobiliario, continuando con ese estilo, Palm Beach, destacan las texturas naturales como la rafia o el mimbre. Y en relación con la iluminación, se puede afirmar que es cálida y natural. Por último, la decoración, al igual que el mobiliario, destacan los elementos florales, la naturaleza dentro de la vivienda, así como los estampados de las tapicerías. En relación con la siguiente serie, Twin Peaks, ya en los años 90, en esta comunicación nos centraremos en la famosa habitación roja, en un espacio que transita entre lo real y lo irreal, y su director en este espacio, respecto a su interiorismo, propone lo siguiente. Respecto al estilo, acorde con su contexto de espacio entre la vida y la muerte, lo podemos clasificar como un estilo neo-noir. Respecto al mobiliario, es escaso y camina paralelo al estilo de mobiliario de los años 90 en América, que provoca que, a pesar de ser un espacio onírico, resulte familiar en el imaginario colectivo. En relación con la iluminación, se puede afirmar que es cálida, natural y eminentemente de color rojo. Por último, respecto a la decoración, al igual que el mobiliario, es escaso, destacando la cortina de terciopelo rojo como símbolo de paso entre lo real y lo imaginario, y también destacar el zigzag negro de su pavimento. En relación con la última serie, ya en los años 2000, a 2 metros bajo tierra, en esta comunicación nos centraremos en el espacio de la entrada de su funeral. En cuanto al estilo, de nuevo acorde con su contexto y espacio, en espacio y tiempo, las escenas se producen en una vivienda de estilo americano, pero revisionado hacia la temática de la serie, lo que nos lleva a una arquitectura interior hacia formas que nos recuerdan a un estilo victoriano. Respecto al mobiliario, siempre dentro de un aspecto americano de principios del siglo XXI, es un mobiliario clásico, bastante compacto y en el que predomina la madera de color oscuro. En relación con la iluminación, es eminentemente oscura, predominando el juego de sombras e iluminación puntual que genera esos juegos dramáticos. Y por último, respecto a la decoración, se tiende a materiales con mucha textura que aportan calidez, de nuevo, tendente hacia el estilo victoriano. Entre ellos, merece la pena destacar las texturas florales en el papel pintado y también en las alfombras que aparecen en los suelos y en las escaleras. Atendiendo a los criterios expuestos y baremos expresados anteriormente, resultan las siguientes tablas de adaptación a sus interiores. Como se puede observar, aquella que más se acerca a un interiorismo real, no televisivo, se corresponde con Las Chicas de Oro. A continuación, se encuentra a 2 metros bajo tierra, la cual, al añadir connotaciones de un estilo diferente para marcar un dramatismo forzado por la temática de la serie, distorsiona su adaptabilidad. Por último, la que menos se asemeja a un trabajo real de interiorismo se encuentra la habitación roja de Twin Peaks. Al tratarse de un espacio irreal, un espacio de ensueño, su comparativa se vuelve más alejada a la de un proyecto real.
Tras el análisis formal de los casos expuestos y siempre desde la perspectiva del interiorismo, se deriva que el análisis de un espacio interior de televisión a través de su contexto es compatible con los métodos que se aplica de forma tradicional al análisis de un espacio de interiorismo real. Así, la realización de un proyecto de interiores y de un interiorismo de televisión convergen en sus pautas formales. Y en consecuencia, se puede aseverar que el análisis interior de las propuestas televisivas a través de la metodología propuesta es un sistema eficaz para el estudio y el aprendizaje sobre espacios interiores, sus decoraciones y sus contextos culturales a través del estilo. Y para finalizar, simplemente agradecerles la atención prestada estos minutos y agradecer de nuevo a la organización del Congreso por permitir mi participación.